Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Patricia, esto es Peichalte y en el vídeo de hoy vamos a ver material escolar para la vuelta al cole. Para eso he visitado diferentes tiendas, te invito a que vengas a comprar conmigo para ver lo que necesitamos para esta vuelta al cole, para el instituto, universidad, lo que sea. Vamos a ver tanto agendas como estuches, lápices y demás. Si queréis que ponga algún material a prueba, os podéis dejar dicho aquí abajo en comentarios y lo veremos en los siguientes vídeos. Así que no me entretengo nada y empezamos. Estamos en Carrefour. En la sección de papelería puedes encontrar los más básicos. Aquí tienen una oferta de 5 bolígrafos Big Cristal de color azul. También están las ceras Plastidecor de toda la vida. ¿Tú también lo usabas en el cole? Y lápices de la marca Noris, estos son acuarelables, así que si le añades agua te quedará con efecto acuarela. Rotuladores con doble punta, una fina y una ancha. Este pack de ceras Plastideco son de uso escolar y te vienen en pack de 24. Lo bueno de estos rotuladores es que con la punta fina puedes hacer muchos detalles y con la parte ancha cubrir mucha parte del dibujo de una sola trazada. Un descubrimiento fue esta cera retráctil, no sé cómo irá porque yo esto no lo usaba cuando iba al cole. De la marca Alpino, aparte de lápices, también están estos rotuladores y te vienen en un pack de 24 con mucha variedad de colores. Y a muy buen precio. A mí me gusta mucho escribir con bolígrafos de gel, así que me acerqué a esta zona donde había Pilot y vi que también había de la marca Bic. Habrá que ponerlo a prueba. Estos además tienen la ventaja de que son borrables. ¿Había usado alguna vez uno de estos? ¿Se borra bien? Para mí, una buena marca de bolígrafos de gel sería esta de Pilot. Uno de mis materiales básicos serían los marcadores. Soy la típica que le gustaba subrayar, pero no mucho, porque si no te queda toda la libreta de colores y no acabas de ver lo que querías estudiar. Y sobre todo de este pack destaco el marcador gris. Por ahora estoy viendo que en Carrefour no les falta ningún tipo de material. Paso a mirar los estuches. Este de color rosa me parece muy bonito y sobre todo muy amplio. A mí sobre todo me gustan los estuches en los que puedes guardar mucho material. Hay mucha variedad de diseños, como este rosa con las rayas azules y blancas. Este también me gustó mucho porque tenía la hojita en color verde. Todos se ven muy espaciosos, es solo elegir el diseño que más te guste. Si te gusta el dibujo, aquí he encontrado Micron, que son los que yo uso para hacer el bullet journal, y es que estos rotuladores van muy bien tanto para entintar como si te gusta el manga, ya que son a prueba de agua y la tinta no se va a mover, y están a muy buen precio. Estos en concreto tienen tinta de color, como podéis ver aquí abajo, y tienen una buena variedad de colores. Aquí hay diferentes packs de Micron, así que lo importante es que mires cuál es el que tú necesitas o los tonos de color que necesitas a la hora de comprar uno de ellos. Este pack en concreto en color sepia es ideal para el manga y tiene 4 tipos de tamaño. Y este es ideal para entintar y tiene diferentes puntas, la 02, la 04 y la 08. Mira, estos clips son muy bonitos y creo que quedarían estupendos en cualquier libreta. Ahora sí, nos vamos a la agenda. Ya sabéis que me encantan, aunque yo prefiero hacer la mía personalizada, prefiero hacer el bullet journal,
pero eso no quita con que me encante ver agendas, las páginas que ellos te sugieren, las pegatinas que ponen al final, todo eso. Estas de aquí me parecen más bien diarios porque vienen con su candado para que nadie pueda leer lo que ha escrito, aunque igualmente las podríamos usar como agenda escolar o también podemos usar un cuaderno. No podía dejar de grabar esta goma, son muy bonitas, muy cookies y te viene un donut, un unicornio y un planeta. Y en ese mismo estilo también podemos comprar estos packs de notas que también son preciosos. Terminamos nuestra visita a Carrefour y nos vamos a ir directamente a Teddy. Si no conoces la tienda de Teddy o no está en tu país, es una tienda de decoración, de manualidades y puedes encontrar un poco de todo. Sería como un bazar. Vamos a echar un vistazo en la sección de material escolar a ver qué encontramos. Para los más pequeños he visto esta caja de aquí de Frozen, que ya te viene con el material dentro para tenerlo entretenido. Te vienen diferentes hojas para que pintes, mucho material. Aquí se puede ver un poco todo en la fotografía. Aparte de Frozen, también puedes encontrar esta de Minnie, por si es más tu estilo, y tiene la misma idea. Tiene las hojas para pintar y diferente material para ir poniéndolo a prueba y así tenerlo entretenido toda la tarde. Este estuche me llamó mucho la atención, es de estilo así como si fuera gelatina rosa. No es para personas discretas ni tímidas. Déjame dicho en comentarios si a ti te gusta o si lo habrías comprado. Algo que no puede faltar en material escolar son los pegamentos estos de barra para hacer las manualidades. Estos famosos pinceles de Teddy, de colorines. Yo todavía no lo he puesto a prueba, así que no sé deciros cómo van de bien. No me esperaba un diseño tan bonito para un dispensador de cinta y sobre todo me gustó el color, este rosa dorado. Estos estabilos de punta fina vienen muy bien para dibujos. Yo lo usaría por ejemplo para un mandala o para un libro de colorear para adultos. Un imprescindible que no puede faltar en ninguna mochila para este curso es la cinta correctora. A mí me gusta sobre todo este diseño, ya que lo encuentro más útil que el bolígrafo, que siempre me daba algún mal rato. De archivadores solo tienes que elegir cuál es tu color favorito o tu diseño favorito y me lo puedes dejar dicho abajo en comentarios y te estaré leyendo. El mío sin duda sería en amarillo. También puedes encontrar esto con efecto marmolado que le da mucho toque a cualquier escritorio. Y con este pequeño diseño en tono dorado y rosa. Más ofertas, estas también en las barras de pegamento, también en las gomas de borrar, estos diseños me parecieron preciosos. Y aquí hago un repaso de lo básico, sacapuntas, cera, un poco de todo. Teddy sobre todo es conocido por enseñarte cosas de un euro y ponerte mucho material muy variado. Este lápiz con pompón es muy difícil de perder y los niños tendrían un extra de ganas de usar este lápiz en el colegio. Estos me parecieron una monada, son mini marcadores en 4 tonos y en color pastel. Teddy tiene mucha variedad en material escolar, como habéis podido ver, y también en otras muchas manualidades. En craft también tienen lana. Os invito a que deis un paseo por aquí, si es posible, para que veáis todas las secciones que tienen. Aparte de mucha variedad en material escolar, podéis encontrar estos bolígrafos con la forma de un unicornio, de la Estatua de la Libertad, un poco de todo.
Una de las cosas que yo siempre olvidaba comprar eran los clips, así que os lo dejo por aquí, que tienen clips, chinchetas y demás, para que no se olviden. Tengo un imán para encontrar las cosas que tienen dibujo de unicornio, no podía ser menos con estas notitas de aquí, que me parecieron muy bonitas. Libreta a muy buen precio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberme visto. Espero que hayas disfrutado de esta visita para ver el material escolar. Si es así, déjamelo dicho en comentarios. Y no olvides darle a like y suscribirte si aún no estás suscrito para no perderte ningún vídeo de este tipo. Activa la campanita para que YouTube te avise de cada vez que subo un vídeo nuevo. Espero que tengas una muy buena y feliz semana. Me puedes encontrar en mis canales por las otras redes sociales, pues las dejaré por aquí por la pantalla. Y nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de PageArte. Adiós.